Kaixo, eh, hatzalde hon denoi, eta mila esker, etortzeagatik gatik, eh, ausbitxetik, programaren, saio berri eh, honetara. Gaurko saioan, kolonial ez mori buruz, eh, itzien godegu, eta horretarako gurekin daude Laura Kasieiez, Pako Txaberria, eta eh, Edurne Portela. Baina saioa hazi, baino lehen, gogoratu nahi nizueke, ostegun honetan, e, eh, tabakaleran, zin eretoan, filmategiarekin barkatu, batera, eh, da, e, da, proiektatuko dugu eh, dokumental, de, dokumental bat, nazien konzentrazio esparruen gaineko dokumentala, eta bueno gainera Jaime Pena eh, adituak eh, aurkeztuta eta berarekin eh, aukera izango dugu solosaldi batean eh, aritzeko oso dokumental eh, gogorra baina era bat eh, engomendagarria Artzaldeko zazpiretan izango da eta bueno sarrerak eskura eskuragarri dituzue filmategiko Web, eh, bueno, muy brevemente, solo eh, pues, eh, agradeceros eh, vuestra presencia en esta nueva sesión del programa eh, Más Allá de Auschwitz, que acompaña a la exposición SIGIN sí, Auschwitz, como, como ya sabéis. Eh, la sesión de hoy eh, lleva por título eh, «La violencia de masas en la explotación colonial». Y, y contamos con la presencia de Laura Casieyes, Paco Echeverría y Edurne Portela, que como saben es la directora de eh, todo este ciclo de, de debates y, y conferencias. Y les comentaba que sí, quería eh, avisarles que este jueves eh, seguimos dentro de este ciclo con una proyección, nos vamos en concreto a la sala de cine de, de Tabacalera, en una colaboración con la Filmoteca Vasca, donde vamos a proyectar la película. German Concentration Camps Factural Survey, que dicho así, pues suena como un poco un poco raro, pero es un documental del año 1945 realizado por las fuerzas aliadas sobre los campos de concentración. Un documental que tuvo pues eh, sus, sus imágenes dieron muchísimas vueltas a lo largo de los años y que fue restaurado hace muy poco tiempo por el Imperial War Museum y que, eh, que bueno que entre sus primeros colaboradores se contó con el propio Alfred Hitchcock como, como, como consejero de, de, de dicho documental. Sí, decirles que es un documental muy, 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 muy duro de, de, de ver, pero a la vez pues altamente recomendable. Y que además tiene el valor de que va a estar presentado por Jaime Pena, que es el autor del libro El cine después de Auschwitz, que es uno de los libros inspiradores también de, 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 de este ciclo. Eh, más allá de Auschwitz, que lo va a presentar y luego va a haber un coloquio. Todo esto sucederá este jueves a las 7 de la tarde y las entradas están disponibles. En la página web de, de, de la Filmoteca Vasca. Así que, bueno, por mi parte, sin más, nos hermanos manos de Durne y el, nuestros invitados. escarregasco. Bueno, muchas gracias, eh, Pachi. Buenas tardes, a León. Eh, gracias por acompañarnos esta tarde eh, en esta charla sobre la violencia de masas en la explotación colonial. Y tenemos el lujo de contar con, con Laura Casillas y Paco Echeverría eh, para ilustrarnos. Hace aproximadamente un año leía eh, un libro, una novela que se titula The Shadow King, El Rey en la Sombra, que es de la escritora eh, Masa Mengiste, una novela que vamos a publicar este otoño en Galaxia Gutenberg. Eh, ella es una escritora de origen etíope y en esta novela indaga en las vidas casi borradas de, de las mujeres de su Etiopía natal. Y son mujeres que participaron en la guerra de resistencia eh, antifascista eh, que comenzó en 1935 cuando Mussolini eh, ocupó o comenzó a ocupar su país. Eh, Mejiste eh, rechaza la mirada colonial que todavía tenemos tan presente en, en el imaginario europeo. Y narra desde dentro, desde una interpretación feminista y eh, afrocéntrica, esa historia colonial. Quería mencionar esta novela porque en ella se ve claramente cómo el ejército de Mussolini, cómplice del plan de exterminio nazi, no tiene reparos en ejercer una violencia que es igualmente sistemática y aniquiladora en su guerra de ocupación. Las barbaridades que cometió el ejército italiano en ese momento eh, son ya conocidas. ¿no? Eh, se bombardeó con gas mostaza a la población civil, se cometieron masacres indiscriminadas, arrasando pueblos enteros, de los que apenas quedaron testigos, se practicó el método de desaparición eh, en todo el territorio. ¿no? Eh, Etiopía se llenó de fosas comunes y de desaparecidos. Y todo esto no era nada nuevo. El territorio colonial, como sabemos, sirvió en el siglo XIX, en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, después también de la Segunda Guerra Mundial, en los procesos de descolonización como escenario de violencia y represiones que tenían su espejo en las, en las guerras continentales. Y también, como bien sabemos, la colonia fue el, escena el escenario perfecto para el entrenamiento de la violencia de masas. Durante estos meses, desde que empezó el ciclo, eh, nos hemos centrado sobre todo en el contexto europeo eh, para hablar de la violencia de masas, pero me parecía muy importante incluir la mirada colonial, esa conversación sobre territorios que durante décadas formaron parte fundamental no solo del imaginario europeo, ¿no? también de su geopolítica, fueron claves para el desarrollo del continente. Y no podemos entender nuestra historia sin entender el colonialismo y sus consecuencias, ¿no? sus secuelas. Y esto, por supuesto, también incumbe a la historia de España. ¿no? La historia colonial en, de España en África es una parte fundamental de la historia y las consecuencias todavía se viven en el presente, ¿no? sobre todo cuando eh, hablamos de memoria democrática. Y eh, para hablar de todo eso, tenemos hoy a Laura Caselles y a Paco Echeverría. Eh, seguro que muchos de ustedes conocen el trabajo de Paco Echeverría. Eh, como saben, es doctor en medicina por la Universidad del País Vasco, es médico especialista en medicina legal y forense, en antropología y biología forense, eh, es profesor en la Universidad del País Vasco, la Facultad de Medicina, pero también en el Instituto Vasco de Criminología. Eh, ha sido Premio de Derechos Humanos de la Diputación Foral de Guipúzcoa en 2006 y su equipo también eh, ganó el Premio de Derechos Humanos del Gobierno Vasco en 2007. Eh, bueno, tiene un currículum extensísimo, o sea que voy a nombrar solo algunos algunas de, eh, de, bueno, de sus trabajos en la Sociedad de Ciencias Aranzadi que bueno, en esta ciudad es muy conocida. ¿verdad? Él ha desempeñado diversos cargos en ella, entre ellos el de presidente, y eh, han llevado a cabo eh, el estudio de los desaparecidos y las fosas comunes de la Guerra del 36 durante muchísimos años, ¿no? y colaborando con un montón de asociaciones de memoria histórica en, 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 en más de un centenar de exhumaciones en el, todo el territorio español. Eh, si no me equivoco, desde el 2020, o sea, desde el año pasado, es asesor del Gobierno Central en materia de memoria histórica eh, para avanzar, sobre todo, en la apertura de las fosas comunes de la guerra del 36, en algunos lugares en los que ahora igual es más importante eh, que nunca, ¿no? eh, para que estos trabajos no paren, como en Andalucía y Murcia, ¿no? que ya intuimos por qué se han parado en estas dos comunidades autónomas. Eh, aquí en Euskadi le conocemos también por eh, su trabajo en relación a la investigación de la tortura que yo eh, la verdad es que he seguido y que admiro profundamente y no me cansaré de defender públicamente ese informe quizás hace no mucho con su equipo y que ahora hemos revivido viendo la película de Amaya Merino y Melángel Llamas, Nondamo, Nondago Miquel, ¿no? al ver a Paco Echeverría tomar testimonio a Jonarreche. Reche. Eh, además del trabajo conocido, eh, más conocido, la Sociedad Zaranzadi también ha trabajado en la exhumación de represaliados en el Sáhara Occidental y esto es un trabajo que le une a Laura Casielles porque eh, participó también en un trabajo que, que Laura Casillas llevó a cabo eh, documental sobre, sobre este proceso y, y que ahora les voy a hablar un poquitín antes de pasar a darles la palabra. Laura Casielles es poeta, es periodista y es también doctora en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Tiene varios poemarios publicados, ha recibido el premio de poesía joven Antonio Carvajal, el premio nacional de poesía joven Miguel Hernández. Eh, los últimos eh, libros de poemas suyos son Las señales que hacemos en los mapas y breve historia de algunas cosas. Eh, como les comentaba, él, ella tiene un doctorado en estudios árabes e islámicos y se ha especializado en la memoria de la colonización española en Marruecos y en el Sáhara Occidental. Y en el contexto de esa investigación hizo un documental web que yo les animo a que consulten. Eh, se titula Provincia 53, Memorias Cruzadas del Sáhara Occidental. Si ponen Provincia 53 documental, eh, lo encuentran y es accesible online y ahí tienen una cantidad de información. Eh, muy interesante, entre ellas, el, el testimonio de, de Paco Echevarría en uno de los procesos de, de exhumación en el Sáhara. Eh, Laura también ha participado o ha eh, trabajado en comunicación política y está eh, vinculada eh, a la revista La Marea de varias maneras. Publica eh, sus artículos ahí, pero también co coordina la sección de cultura junto a José Ovejero. Eh, vamos a dar, voy a dar ya paso a la intervención de Laura, que nos va a contextualizar eh, el, el tema de, de la violencia de masas en este contexto, y después pasaremos a escuchar a Paco Echeverría, eh, conversaremos un ratito y abriremos también el turno de preguntas al público para que puedan participar si ustedes quieren. Adelante, Laura. Bueno, buenas tardes, bienvenidas todas, bienvenidos. Muchísimas gracias, Edurne, por la presentación y sobre todo por hacer hueco a este tema dentro de este ciclo de charlas. Un gusto estar aquí contigo y, y contigo, Paco. Digo que muchísimas gracias por hacer hueco a este tema porque se nos olvida casi siempre. Cuando hacemos memoria, cuando la revisamos, incluso cuando pensamos en la historia reciente. Y sin embargo, es una pieza clave la del colonialismo, la de la colonialidad, para entender lo que ha ocurrido en el siglo XX, como, como tú decías en tu introducción. En este contexto en el que, en el que estamos ¿no? y en relación a esta exposición de, de sin Auschwitz, me acordaba de una reflexión que es, bueno, es bastante evidente, pero que puso en pie con mucha claridad un, un teórico austriaco que se llama Frank Schulz Engler, que decía algo tan sencillo como que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y comenzó a construirse en, en Europa ese eh, proyecto humanista que tenía por intención que no volviera a repetirse lo que acababa de ocurrir, se dijo no más guerra, se dijo no más fascismo, pero no se dijo no más colonialismo, porque no se podía decir, porque en el momento en el que se estaba firmando el Tratado de París ardía Indochina, y porque en el momento en el que se estaba firmando el Tratado de Roma seguían las guerras por el control de Kenia, de Malasia o de Argelia. Esto hace que esos años 50 del proyecto de reconstrucción en el que Europa intenta eh, ser de otro modo, son también los años de agarrarse a sangre y fuego al intento de controlar, tanto geopolíticamente como en materia de recursos, los países que desde el norte se habían trazado como, como sur. En España, en esos mismos años 50 en los que ocurría esto, como sabemos, las cosas estaban ocurriendo un poco de otra manera, pero eso no quiere decir que no podamos hacer analogías. La colonialidad o lo colonial fueron también muy importantes en la historia de la España del siglo XX, también en su historia eh, bélica y también en el modo en el que se hace la transición a la democracia. De igual modo que decíamos que había ocurrido en el proyecto europeo, el olvido o el mal cierre de lo colonial va a ser un elemento fundamental para, para poder construir esa supuesta tranquilidad. Ese será un poco el marco en el que yo intente situar unas pequeñas pinceladas para, para esta intervención introductoria de cuál ha sido eh, la historia, en concreto del Sáhara Occidental, dentro del marco del, del colonialismo español del siglo XX. Hablamos mucho más de lo colonial en España en relación a lo muy antiguo. Hablamos de, de la conquista de los territorios americanos en el siglo XV, porque eso, de algún modo, es más sencillo porque está muy lejos. Y reducimos lo colonial a aquello porque no hay a quien pedir directamente responsabilidades. Sin embargo, cuando hablamos del siglo XX, la cuestión se complica, porque hay personas vivas que podrían dar cuenta todavía, porque hay reparaciones por hacer y también porque abrir el tema de lo colonial desde el punto de vista de la memoria histórica abre un montón de contradicciones y abre un montón de preguntas que son siempre muy ambivalentes y que, por tanto, resulta doloroso intentar contestar. Como, como sabéis, en el siglo XX España fue la potencia colonizadora de tres territorios. Guinea Ecuatorial. Marruecos y el Sáhara Occidental. En cada uno de ellos, la historia y el modelo de colonización va a ser bastante diferente. Y esas diferencias van a ser definitorias no solo de lo que ocurre en esos, en esos territorios durante el tiempo colonial, sino también de cuál va a ser su deriva posterior. Sin embargo, hay algo que tienen en común los tres procesos y que para mí tienen también en común en cuanto a por qué no hablamos sobre ellos, ¿no? por qué no forman parte de nuestra memoria. Eso que tienen en común es su estrechísima relación o la estrechísima relación de sus procesos coloniales con la guerra civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia. En cada uno de ellos, quizá. Uno de estos tiempos va a tener una importancia más clave. Resulta bastante evidente que el caso de Marruecos es fundamental en lo que tiene relación con la guerra civil española. Como saben, los militares africanistas que darían el golpe de Estado se forman y crecen precisamente en esas llamadas guerras de África, que eh, serán las que tienen que ver con, con la colonización del norte de Marruecos. También durante la dictadura... La colonización de Marruecos será importante en un plano más ideológico en el que, en el que entraré luego. En el caso de Guinea, por sus sí. riquezas y por lo que podía aportar el extractivismo en ese territorio, será una fuente importante durante la dictadura. Y, a mi entender, en el caso del Sáhara Occidental. Hay un nudo muy importante de su historia que se produce nada más y nada menos. Luego repasaremos que en el año 1975 y, por tanto, parece que está bastante clara la relación con el, con el tiempo que iba a venir. Si no revisamos este tiempo, creo que tiene que ver precisamente con esa relación, con asuntos complicados, pero también con que cuando en otros países empezó a hacerse una revisión crítica de lo colonial, fue en los años 70. Fue entonces cuando se desarrollaron fundamentalmente esas llamadas teorías poscoloniales y otros estudios que venían a dar un marco crítico y a, y a hacer las categorías con las que se iban a, a estudiar esos procesos. En ese tiempo. Aquí esas teorías no entraron estábamos también ocupados en términos tanto de pensamiento como de academia como de muchas otras eh, de, como, como en lo político en otras cuestiones y sí, no se prestó tanta atención a eso en aquel momento llegan tardíamente también estas teorías llegan cuando en otros lugares están incluso empezando a agotarse lo que Pasa cuando no hay un, un aparato de pensamiento, por así decir, para revisar estos procesos, como si lo hubo en otros países, es que se siguen manteniendo discursos sobre la colonialidad, aún a día de hoy, que de algún modo actúan como blanqueantes de aquellos procesos. Quienes más nos han contado lo colonial son precisamente los militares. Buena parte de lo que se conoce, tuvo que ver durante mucho tiempo con testimonios de quienes habían vivido en primera persona aquellos procesos. Esto, que no es negativo en sí, sin una revisión crítica, se queda solo en eso. Entonces nos encontramos con una mirada sobre la colonialidad. Que en, que en España sigue estando cargada de nostalgia, de alguna manera. no? Seguimos pensando en torno a algunos mitos que quizá luego tendremos tiempo de comentar con, con un poco más de profundidad, como pueden ser los de la convivencia. ¿no? Esa idea de que en realidad la colonización española fue diferente, fue más suave, eh, de que en Marruecos o en el Sáhara Occidental todo el mundo vivía en armonía. ¿no? Esas ideas de excepcionalidad que... Casi todos los países procuran poner en juego cuando, hablen, cuando hablan de, de su tiempo colonial, en España permanecen con, con un anacronismo grande tanto tiempo más tarde. ¿no? Revisar, sin embargo, estos procesos y este tiempo desde un punto de vista como el que puede dar un enfoque como el de la memoria histórica nos permite ver muchas cosas. Nos permite ver esos procesos como un puzzle, una pieza para el puzzle de nuestra propia historia en distintos sentidos. En primer lugar, igual que si lo pensamos en el caso de Italia, como hacías tú en la, en la introducción, Edurne, pensar que quienes perpetraron las violencias coloniales fueron los mismos agentes, las mismas fuerzas que estaban... Llevando, perpetrando también las dictaduras en, en estos países, eh, permite introducir una complejidad a esos procesos, permite introducir muchas contradicciones. Por ejemplo, quizás os sorprenda saber que en el caso de la colonización española en Marruecos, durante el franquismo, se organizaba de manera oficial peregrinaciones a la Meca. El franquismo desde Marruecos fletaba barcos para llevar a los peregrinos musulmanes a hacer eso, su peregrinación a la Meca. Esto tenía que ver evidentemente con una operación geopolítica. Tenía que ver con ganarse un poco el favor de la región árabe en un momento en el que el franquismo no tenía otros apoyos internacionales, pero sin duda nos mete un elemento curioso y paradójico que se vuelve mayor todavía si pensamos en cuál era, por ejemplo, la relación de la administración colonial en Marruecos con los judíos, precisamente. Quizá Esther Bendahan habló el otro día de ello, no lo, no lo sé porque no he tenido ocasión de ver la charla, pero ella lo cuenta sin duda. El franquismo en el protectorado español de Marruecos tenía una fuerte relación con las élites judías que, entre otras cosas, financiaron armamento y financiaron eh, operaciones de guerra. Esto, mientras en España se mantenía el discurso que sabemos que se mantenía acerca de los judíos. ¿no? Entonces, abrir este tipo de contradicciones que introduce lo, lo colonial nos da pistas para pensar por dónde pueden hacer aguas los, los discursos. En algunas cosas podemos, entonces, encontrar... Paralelismos, encontrar vías que nos ayuden a pensar, pero también, desde luego, pensar en la colonialidad nos hace pensar en nuestro propio privilegio, en desde qué lugar estamos situándonos al hablar, de qué manera las secuelas de ese colonialismo siguen presentes en nuestros días, por ejemplo, a través de cómo se configura el fenómeno migratorio en España, de cómo sigue configurándose el racismo también en España. En otra línea más de pensamiento que nos permite esta revisión crítica, tenemos una historia de las resistencias, una historia de otras luchas que se estaban dando en otros lugares y con las que cabe un hermanamiento también, aunque sea desde la memoria. A la hora de abordar esta revisión crítica de ese tiempo que no ha sido muy pensado, algo con lo que hay que tener mucho cuidado es con no hacer digamos, transposiciones o traducciones mecánicas de lo que ocurrió en otros contextos. ¿no? Como al llegar algo tarde a esta pregunta tenemos reflexiones y teorías hechas desde otras realidades, podemos tener la tentación de, de encajarlas y de pensar que aquí ocurrió de la misma manera. Eso nos quita por completo la, la capacidad de cuáles fueron... De ver cuáles fueron los matices que, en, que en el caso eh, de España, pueden ser muy constitutivos en lo que tiene que ver, por ejemplo, en cómo hay una relación directa también entre cómo se articulan los discursos coloniales con cómo se articula la propia idea de nación. Esa relación particular con lo árabe que ten, venía teniendo España desde al Andalus en un principio y la expulsión de musulmanes y judíos en ese momento fundante de lo nacional va a ser, por ejemplo, una de las formas del discurso que se va a reactualizar y se va a recrear mucho en, en la colonización, en este caso, de los territorios árabes ¿no? de, de Marruecos y del Sáhara Occidental. Ver ese tipo de particularidades, ver la colonialidad española desde, desde lo situado es la única manera de hacerse cargo realmente de, de su memoria. Unas pinceladas muy breves de cada uno de los casos, de cada uno de los territorios coloniales de, de España en el siglo XX, para que podamos ver un poco de qué manera los modelos eran diferentes y pasar luego a centrarnos en, en el caso del Sáhara Occidental. En Marruecos, como seguramente sabéis, la, la colonización tuvo lugar entre 1830 y 1956. Y una característica que es muy importante tener en cuenta es que estuvo marcada por la guerra. Eh, esto es importante porque luego veremos que, por ejemplo, en el caso del Sáhara no es así. Marcada por la guerra y, como decíamos, una guerra en la que el africanismo que luego tendrá... Eh, su peso en, en la guerra civil va a desarrollarse precisamente a medida que va ganando digamos posiciones a través de las distintas guerras que tienen lugar durante unos 50 años en la zona del rif sin embargo aunque todo ese proceso esté marcado por la guerra lo que nos va a llegar en términos discursivos y de relato es como os decía una retórica de la hermandad de la convivencia. Se va a hablar del hermano Moro. Se va a decir que en el Protectorado español de Marruecos se está reviviendo las tres culturas de Al por ejemplo. ¿no? Ese, ese tipo de discurso será el que permita mantener hasta casi nuestros días, por no decir hasta nuestros días, esa retórica de lo excepcional que decíamos, de que esa colonización habría sido más buena, más suave y que deja oculto el expolio y una violencia que también sigue dejando sentir sus consecuencias hasta nuestros días. En el caso de Guinea Ecuatorial, eh, donde la colonización tuvo lugar entre 1885 y 1968, el modelo está más bien marcado por lo económico, por el extractivismo de recursos y por el comercio. Política e ideológicamente va a tener una importancia menos marcada. De hecho, es curioso que mientras en Marruecos ocurría lo que decíamos, eh, en el territorio guineano la República aguanta hasta septiembre del 36, por ejemplo, estaba suficientemente lejos como para que las, las cosas sucedieran de, de otra manera. Y en lo ideológico y en la construcción de la colonialidad se va a hacer de una manera muy diferente. Si decíamos que en Marruecos teníamos esta idea de la hermandad. En Guinea tendríamos un modelo mucho más clásico, como el que nos puede sonar de países como Francia o Inglaterra, muy marcado por la raza, por la segregación racial y por la imposición religiosa. Esto que no vamos a ver en los territorios donde la religión era el Islam, que, como os decía, sí que se permite dentro de esa idea de hermandad, en Guinea sí que se intenta catequizar, sí que va allí la Iglesia como agente eh, importante de lo, de lo colonial. Como os decía, la forma que tome cada uno de los modelos coloniales va a tener influencia también en cómo se desarrolle después la historia de ese país cuando se independiza. En Marruecos, España gobernaba o administraba bajo la figura de un protectorado, un protectorado que además, como sabéis, estaba compartido, por así decir, con Francia. Y decir compartido es impreciso. Más bien, el protectorado estaba firmado por Francia. Y España era subarrendataria, por así decir. Francia era quien tenía la administración del territorio y España tenía un tratado bilateral con Francia por el cual se ocupaba de la zona norte y de la región de Ifni en el sur. Esto lleva a que en el momento en el que se produce la, la declaración de independencia por parte de Marruecos en el año 1956. España quede también de algún modo desplazada de esos procesos de negociación o de dejar bien atado lo que iba a ocurrir en el país en adelante y la, la, el, la, el modelo del, del país eh, independiente se haga a la francesa, por así decir, como en el resto del Magreb. En el caso de Guinea Ecuatorial, sin embargo, sí que se deja en 1968 el país directamente en manos de otro dictador, de eh, Fernando Macías, que a su vez. Más tarde será derrocado por Teodoro Bian y prácticamente hasta nuestros días. Es muy curioso porque desde Guinea quienes estudian cómo se desarrolló esa, esa dictadura allí siguen diciendo que es una dictadura que aún hoy es de corte franquista en la simbología, en los discursos y en su propia eh, forma. ¿no? O sea que ese es el tipo de, de herencia que quedó también. En el caso del, del Sáhara, en el que nos vamos a centrar por varias razones. Primero, porque es un proceso que, como no ha sido resuelto y sigue abierto, requiere que actualicemos aún más, si cabe, su memoria para que pueda llevar hacia una solución. Pero también porque, precisamente, por sus características y por lo anacrónico de sus procesos, nos permite verlo aún hoy con mucha claridad y resulta muy paradigmático ¿no? para, para entender cómo funciona esto de la, de la colonialidad. Para entender eh, de qué manera se produce el, el dominio de España en la zona del Sáhara Occidental, lo primero que hay que intentar es visualizar el, el territorio. Si la zona de Marruecos, por ejemplo, en el momento de llegada de las potencias coloniales, era algo así como un país o como lo que entendemos por un país, con una administración, con unas ciudades, con una estructura de país, aunque no fuera de Estado, porque eso llegaría más tarde, o de Estado-nación. En el caso del Sáhara lo que tenemos es un territorio ocupado por tribus nómadas que se mueven por él eh, sin, sin tener en cuenta fronteras, por así decir. ¿no? Es en este territorio en el que a partir del año 1884... España va a empezar a establecer algunos pequeños puestos comerciales. Comienza por Tres casetas en la bahía de Sintra que queda enfrente de las Islas Canarias y esa es la clave. España lo que pretende es que nadie se le adelante, concretamente que no se le adelante Inglaterra al controlar esa zona porque eso podría poner en peligro el, el tema de las Canarias, ¿no? Pero son eso, ya os digo, tres casetas comerciales que poco a poco van, a siendo, van siendo más, van estableciéndose por el territorio y como aquellas tribus nómadas no tenían el mismo tipo de relación tampoco con, con ese territorio eh, de la que se podía dar en otros territorios, a diferencia de lo que estaba pasando en Marruecos, no hay guerra. Va habiendo una progresiva implantación en la que la administración colonial va trazando, como sabéis, con su regla y su cartabón, unas fronteras que para 1906 van a estar demarcadas, van a haber dicho que aquello es el Sáhara Occidental, sin que sus habitantes lleguen no ya a negociarlo, sino en muchos casos ni siquiera a enterarse de lo que estaba pasando. La cosa no se acelera mucho ni, ni toma tampoco mucha más intensidad en las primeras décadas, tampoco durante la guerra civil, aunque sí que el territorio del Sáhara Occidental sirvió como presidio, como lugar de deportación y como espacio eh, para trabajos forzados. Pero más allá de eso, no era un territorio al que, al que en aquel momento se le prestara mucha atención. Empieza a ganar algo de importancia a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se entiende que es un territorio de paso y que estratégicamente va a ser importante controlarlo, y sobre todo a partir de los años 40, cuando se descubren fosfatos en el subsuelo del Sahara Occidental. Si os dais cuenta, esto. Es muy tardío, estamos hablando ya de los años 40. En los años 40, la mayoría de los países colonizados empezaban a pensar más bien en independizarse, pero en aquel momento España empezaba a interesarse por el Sáhara Occidental realmente. En los años 50, va a haber un pequeño giro de la cuestión que tiene que ver no solo con la voluntad de la administración colonial, sino con cómo se dan las cosas. ¿Cómo se dan las cosas? Es que en aquel momento en el que estaban construyéndose ciudades y algunas facilidades para empezar a explotar con más intensidad los fosfatos que os decía que se habían encontrado, lo que pasa es que hay unas sequías, hay unas sequías muy fuertes que hacen la vida un poquito más difícil a los nómadas que habitaban el territorio. Y empiezan entonces a acercarse más a las ciudades y a sedentarizarse y a establecerse más en ellas. Estamos hablando ya de los años 50, insisto, muy tardío. Daos cuenta que en el año 56 Marruecos ya se está independizando. Es decir, que el Sáhara va a empezar a formar parte eh, más, más eh, intensa o, más, o de manera más importante eh, del proyecto colonial español cuando va perdiendo el resto de colonias también. Otro punto importante será en el año 1957 la, la guerra de Ifni, que sigue a la independencia de Marruecos. Cuando Marruecos se independiza, intenta hacerlo en todo su territorio, pero esa parte del sur, Ifni, que era también colonia española, había quedado la parte francesa en medio, pero el sur también estaba eh, administrado por, por España, está pegado al Sáhara Occidental, entonces en ese momento empieza... Cuando, cuando Marruecos se independiza y quiere independizar todo su territorio, esa guerra ya sí empieza a pasar de algún modo al territorio del Sáhara en ese momento por cercanía. Y eso va a ser también muy importante en, en el desarrollo posterior. Vale. Como para poder eh, seguir y dar paso a, a Paco, que va a entrar ya en la parte contemporánea, yo llego solo rápidamente hasta, hasta el, este momento del 75 con un par de apuntes solo. Como os decía, está siendo el proceso muy anacrónico. Esto hace que en el año 1960, cuando la ONU empieza ya a presionar a las potencias, a las metrópolis, para que permitan la independencia de sus colonias, lo que España va a hacer como ardiz o como treta para no desprenderse del territorio del Sáhara Occidental ni tampoco de Guinea es convertirlo en una provincia. Al convertirlo en una provincia eh, pasará a tener el mismo estatus que cualquier otro eh, territorio español, por así decir, y eso también afectará a la forma en la que tendrán que establecerse las responsabilidades de lo que pasan adelante. Y estoy segura de que de eso será de lo que de lo que hable eh, Paco sobre todo. Eh, durará. La provincia 53, el Sáhara como provincia 53 hasta el año 75. Después podemos, si acaso, hablar un poco más de, de cómo se produce en ese, ese proceso. Y algo que me parece importante señalar para, para acabar en, en estos términos de memoria histórica es que todo lo que ocurre en ese tiempo en el que el Sáhara Occidental es provincia de España y empieza a desarrollarse un nacionalismo. Que empezará a luchar por la independencia de, del país ocurrirá bajo la administración colonial española, bajo la administración franquista. Y es por eso por lo que resulta importante mirarlo desde el punto de vista de la memoria histórica. Los desaparecidos de ese tiempo, los represaliados de ese tiempo, también lo son de la, de la administración colonial. Creo que con esto dejo un poco en la contemporaneidad y le doy paso a Paco y después Muy podemos bien. quizá seguir. Gracias. Bueno, pues saludos, buenas tardes. Gracias, Edurne. No sé si has caído en la cuenta, pero juntas a dos personas de mundos completamente distintos y me alegra porque. Desde a propósito. Solo alguna vez he dicho que el, el producto de los seres humanos, como especie biológica, a diferencia de cualquier otra especie biológica, es generar ciencia y cultura. No hay más. No es otra cosa. Tú estás en el mundo de la cultura. Y yo sé muy poco del ámbito de la literatura. Mi, mi, mi relación hacia vosotras, ¿acaso sea haber intentado buscar a Cervantes en el convento de las Madres Trinitarias Descalzas en Madrid? O incluso de haber buscado a Abdil en Fez. A Abdil no lo encontramos, a Cervantes yo creo que sí. Bueno, me toca entonces introducirme en alguna cuestión que es mm, desde el ámbito de lo forense, ¿no? Y para esto yo también me tengo que explicar y me tengo que defender, porque claro, estos últimos 20 años en donde hemos tenido un interés por hablar de víctimas, de víctimas de la dictadura, de víctimas en general, pues hemos tenido que aprovechar información de algunos filósofos. Yo creo que Reyes Mate es un personaje al que hay que seguir la pista en este país. Si es que queda algún filósofo todavía vivo, pues puede ser él. Y esta persona dice una cosa muy básica que nadie me ha discutido. Si las víctimas tienen una serie de derechos, las víctimas que se han producido en el País Vasco tienen derechos, los demás, la sociedad, los que no somos víctimas, lo que tenemos son deberes. Así de sencillo. O A sea, esto ahora le podemos escribir un libro con la frase, pero si unos tienen derechos, otros tenemos deberes. Yo que soy funcionario público, profesor de la universidad y cualquier persona que esté en la sala, tiene deberes. Cada uno que se aplique el cuento. Pero claro, la otra cuestión que me pesa es que nuestro mundo es muy frío. Muy poco sensible. El forense tiene que ser objetivo, tiene que ser demostrativo de aquello que dice y si no te quedas callando, ¿no? Y claro, entonces decimos que somos, procuramos ser objetivos e imparciales. Pero esto, en general, la gente lo confunde con el principio de neutralidad, que no es lo mismo. Esto lo podríais explicar vosotras mejor que yo. Pero hace años, cuando me hice mayor, me di cuenta que no era lo mismo en la vida ser neutral que ser objetivo e imparcial. Yo estoy dispuesto a ser objetivo e imparcial, pero no quiero ser neutral. Yo no estoy dispuesto a ser neutral cuando se trata de vulneraciones de derechos humanos. Yo puedo ser neutral a propósito de qué se va a hacer con un campo de fútbol en San Sebastián. Por ejemplo, ¿por qué? Pues no me interesa el fútbol y me declaro neutral. Pero si se trata de vulneraciones de derechos humanos, yo no estoy dispuesto a ser neutral. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el asunto del Sahara, del que yo sé muy poco? Cuatro nociones hasta que ocurrió que nos llamaron para intervenir, y ahora os explicaré cómo han sido los tres viajes que hemos hecho nosotros al Sáhara, encontrando fosas comunes. El último de los viajes, eh, lo que encontramos son fosas comunes de mujeres, solo de mujeres ¿eh? asesinadas. Eh, quizás ni siquiera se sepa en España que en el Sáhara hay un muro, así como se dice que se quiere hacer un muro entre Estados Unidos y México, es que en el Sáhara ya está hecho el muro, de miles de kilómetros. Casi no te lo puedes creer, pero el territorio está dividido de norte a sur, aproximadamente en esas franjas que estáis viendo ahí, y por lo tanto hay una zona que se llama el territorio liberado, donde pueden estar los saharauis libremente. Son zonas muy pobres, completamente desérticas, donde hay muchos beduinos, y está la parte ocupada por Marruecos, que es donde están los fosfatos, donde está el acceso al mar, y son las zonas un poco más ricas, donde también existe mucha población saharaui pero bajo la jurisdicción en este momento de Marruecos. En todo caso, las fosas que nosotros hemos visto son las que están en el lado del Sáhara liberado, porque no nos van a dejar entrar nunca a las fosas comunes que también están en el lado del Sáhara ocupado. Nosotros hemos ido al Sáhara entrando por Argelia y medio a escondidas, como veremos a continuación. Lo que ha ocurrido es que... Cuando volvimos del primer viaje de Sahara y pudimos identificar a todas las víctimas y además establecer la causa de la muerte, ocurrió una cosa muy importante. Y claro, yo estoy en un mundo que no es el de la literatura ni no de la poesía, sino el de la, eh, la aplicabilidad de aquello que dices o que haces. ¿no? Y fue muy interesante porque el juez Ruth, del Jugado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que tenía una causa abierta sobre las vulneraciones de derechos humanos al pueblo saharaui, nos llamó, nos citó. Y nos dijo Denme todo lo que han hecho, todas las fotos, todos los vídeos, todos los informes usted quién es, qué título tiene. En fin, terminó ocurriendo que en aquellas diligencias judiciales abiertas diez años antes aportamos la información, y nos dijo Ruth y el fiscal en la Audiencia Nacional nos dijeron es la primera vez que vemos una cosa concreta, objetiva e indiscutible de vulneraciones a los derechos humanos del pueblo de saharaui. Hasta entonces la causa judicial se había alimentado con testimonios, pruebas indirectas, informaciones históricas, lo que queramos. Pero salimos de la Audiencia Nacional dándonos cuenta de que iba a tener alguna aplicabilidad nuestros informes, hasta tal extremo que el juez Ruth dictó el auto de procesamiento, ahí mismo, como si esto fuera una tontería, contra 11 militares marroquíes. Aquí tenéis un poco la cuestión. Naturalmente se creó un conflicto diplomático de mucha categoría. Nosotros estamos de por medio. Y en Marruecos dijo que eran ridículas las acusaciones del juez Ruz, incluso llegó a explicar Marruecos que esto era la típica instrumentación política tradicional que se hacía desde España de algunos sectores que son pues como extremistas, yo sería uno de ellos, o antisistema, yo sería uno de ellos. Nos pusieron a caldo a todos, pero no pudieron descalificar los informes, yo no he visto ningún contrainforme de ningún otro perito del cualquier lugar del mundo, incluido Marruecos, que diga que eso no es una herida de arma de fuego o que ese no es quien es. Bueno, entonces nosotros hemos vuelto varias veces, como digo, y qué interesante es encontrarse en algunas de las zonas donde están los saharauis, donde han puesto en las paredes el auto el auto del juez Ruth, que yo no lo voy a leer porque no me da tiempo, porque el ruido. El juez Ruth dice que eso ha sido un genocidio en la forma como se va a cabo. Yo no lo tengo medido con exactitud, pero bombardeo con, con productos químicos a las jaimas que están ahí desde el cielo, eh, las intoxicaciones. Eh, bueno, vimos a muchísimos mutilados que están esperando que alguien les ponga una prótesis en los brazos, y en las piernas, niños sin piernas por han o las minas que se colocaron. En fin, una tragedia de campeonato. Bueno, eh, y entonces, llegado a este punto también, aunque parezca mentira, yo tengo que decir lo siguiente, y es esto. Que cada vez que intervenimos en algún lugar del mundo y aquí también hay una epidemia estratégica donde la parte alta está el operativo forense el que sale en la tele pero se tiene que basar en todo esto y es una cuestión que trato de explicar a los alumnos hay un proceso de legitimidad por parte del pueblo saharaui de legalidad de seguridad de recursos de consolidación de la información y luego intervenimos ¿vale? Por qué pongo este esquema porque dependiendo en qué lugar del mundo te encuentres las cosas son de una manera o de otra. Ahora mismo allí no hay seguridad suficiente como para seguir investigando los hechos. Claro, uno de los miembros del equipo, el doctor Carlos Martín Beristein, ha sido detenido ya varias veces cuando ha querido moverse por algunos lugares y como está firmando los propios documentos, lo tienen tachado. Yo ni me atrevo a ir por allí, no voy a poder ir de vacaciones tampoco. ¿no? Es igual, la cuestión es que, digamos, aquí en España, en materia de memoria histórica, en la actualidad sí tenemos seguridad. Ya parece que nadie, salvo un partido político, se extraña de que si hay una fosa en las afueras de tu pueblo se pueda hacer una tarea de investigación. Hace 20 años no era, no era así. Había una cierta inseguridad. En fin, ya nos cayó encima la gloria civil más de una vez, pero en fin, nos defendimos. Y hay otros lugares en el mundo donde hay una, una falta de seguridad. Bueno, por lo demás, el resto de las cuestiones, legalidad, legitimidad, seguridad, consolidación, metodología, eso está inventadísimo. Y esto tiene un punto básico que es el de la credibilidad. Es que además esto se tiene que hacer desde equipos independientes que sean creíbles. Por ejemplo, en México tienen un problema que no solamente no saben quién mató a los cuarenta y tantos estudiantes que asesinaron allí, sino que es que además no hay quien se crea. La investigación que se ha hecho oficialmente. Por lo tanto, en México necesitarán que pase una década que cambien todos los equipos y la siguiente generación igual te empezará a introducir algo de, de credibilidad en esa investigación que ahora mismo, con todo el esfuerzo y todo el gasto de dinero que os podéis imaginar, no sirve absolutamente para nada. ¿Y qué es lo que hace un forense frente a las series de CSI? Teniendo en cuenta que a los jueces lo que les importa es generar una prueba documental, una prueba testifical y una per prueba pericial, y nosotros solamente estamos en la parte pericial, pues por eso no intervenimos en las dos primeras cuestiones que tienen su relevancia. Pues entonces, nosotros lo que hacemos es transformar indicios en evidencias y las evidencias se pueden convertir en pruebas o no. Yo os pongo un ejemplo, esto es un paquete que a mí me llega en el laboratorio, que lo voy abriendo, es un pantalón de pana que tiene unas roturas que son esto, tránsito de proyectiles por arma de fuego, que tú analices, y nosotros los forenses lo que estamos haciendo es transformar el indicio, ese indicio que está en manos de un profesional que no es forense, un indicio, algo que te parece, algo que puede ser una conjetura periodística, que igual no tiene un fondo de brazo absoluto, y el forense lo que hace es este ejercicio, transformar el indicio en evidencia, y si se valida, que es lo que pasó con el Sahara, que el juez Ruth validó la información, se convierte en prueba. Los forenses no generan pruebas, aunque a veces salgan en el periódico y ya tienes la prueba. No, no, eso te está sujeto todavía a la consideración de la autoridad judicial, que puede validar, calificar o descalificar. bueno y todo esto trabajándolo dentro de lo que llamamos fuera de toda duda razonable. Cuando alguien dice es fulano de tal, o esto es un disparado por arma de fuego, o esto es una amputación traumática por una explosión, eso fuera de toda duda razonable basada en criterios científicos y probabilísticos. Y entonces este esquema que lo había hecho hace como 18 años para el tema de las fosas comunes en España, veo que se está cumpliendo y me sirve también aquí. Porque nosotros perderemos protagonismo en los próximos años, ahora hemos tenido mucho. Igual en exceso, pero alrededor de esta cuestión se van incorporando otras disciplinas. Y entonces, qué cosa más interesante que en materia de memoria histórica, músicos de rock, poetas, cineastas, periodistas, sociólogos, psicólogos, un montón de disciplinas han venido a enfocarse al problema real de la evidencia transformada. En prueba de la fosa común que estaba en las afueras del pueblo. Mira por dónde lo vuelvo a traer yo aquí. Así hemos ido dos veces en el año 2013 a esa parte del territorio, y todo esto tenía que ver con una investigación previa de San del País Vasco, que es el oasis de la memoria, donde se habían recogido testimonios de vulneraciones de derechos humanos a hombres y a mujeres. Y esta gente explicaba que además había fosas. Y es entonces cuando el equipo que realmente estaba haciendo esta tarea, dentro del Instituto de Cooperación Egoa, me llamaron y me dijeron, oye, que también hay fosas. Se podría hacer algo. Y ahí fuimos tres veces. Y nos encontramos con hombres, con mujeres, con niños, que quizás no saben de esta cuestión. Ese hombre que veis ahí, pues era protagonista cuando era niño de unos crímenes que se produjeron. Y entonces a toda esta gente les asiste esta cuestión en lo psicológico cuando se produce un desaparecido. Se produce un bache, tú caes en una depresión, tienes sentimiento de culpa. Solamente remontas algo si se encuentran los restos y no te quedas en manera perpetua en ese tono bajo frente al problema. Muy bien. Y entonces nos fuimos allá, 500 kilómetros por el desierto, que es como ir de aquí a Madrid, que no sabes por dónde andas, pero ellos sí saben llevarte. Y encontramos las fosas. Yo pensaba que ni las íbamos a encontrar. Ahí estáis viendo una montaña y arriba está el muro. A unos centenares de metros está ese muro, vigilado por miles de soldados marroquíes. Seguramente se extrañaron mucho de que apareciéramos por allá y quizás desde la distancia al principio no interpretaban qué hacíamos nosotros en el desierto, buscando fósiles, quiénes seríamos, hasta que ya se percataron por el sistema de telecomunicaciones que había, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Recoger los testimonios. Ahí está este, este hombre que era un niño, que él nos explicó que no le mataron porque se cogió los pantalones de un soldado marroquí se puso a llorar y le dijo el marroquí, grita, viva Marruecos. Y este chaval dijo, viva Marruecos, y no lo mataron. Pero vio cómo mataban a las demás personas del grupo. Y entonces, ahí está la otra fosa, en la, misma, en la misma zona, que con el viento se ha ido la arena. Ahí están uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis personas, algunos menores de edad. Son los fémures, ahí están las pelvis, del uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Ahí están los zapatos de los niños y de los adultos, los cráneos con perforaciones como la que veis ahí, que no es una ocurrencia, es un disparo, una perforación en el parietal del lado izquierdo, de la cabeza, para entendernos. Ahí está la ropa, con las perforaciones por los disparos de arma de fuego, así son, os enseñaba antes los pantalones de pana que son recientes, esto es más antiguo, ahí tenéis la camisa perforada y encontramos también la munición. Munición de lo que es un calibre 762, armas de guerra que se utilizaron y más casquillos en el suelo alrededor de la fosa, es decir, los disparos se produjeron allí mismo. Y por si faltaba algo, encontramos los objetos personales en los bolsillos de estas víctimas, porque ahí, claro, el material se conserva. Así como aquí de la Guerra Civil Española a veces hemos encontrado, por ejemplo, en algún republicano, hemos encontrado la camisa perfectamente conservada porque estaba hecha con seda de un paracaídas. Y eso se ha conservado sin degradación, lo que es algodón o lana, eh, lino, etcétera, se ha degradado con 80 años de por medio. ¿no? Aquí vemos alguna noticia: año 75, estamos haciendo la exhumación, todo esto se graba en vídeo. Esto es hasta fácil: es como ir a la playa de la Concha a quitar la arena con una escobilla y entonces aparecen los restos y toda la metodología para documentar lo que estás haciendo. Si tú haces esto y no lo puedes explicar, o es demostrativo, estás perdido. Vemos entonces esta otra fotografía, hay dos individuos que ocupan esta posición, ahí tendríamos la pelvis de uno que está perforada por el tránsito de un proyectil de arma de fuego, ahí tenemos la cabeza, voy a decir, de otro que está rota en parte en la zona de la órbita por el paso de los disparos y después alrededor montones de objetos. Lo que llevaban ese día en el bolsillo, las carteras y lo más gordo fue que encontramos los carnes de identidad. Fijaros qué fácil fue luego hacer la verificación por pruebas de ADN y confirmar las identidades de todos ellos. Estos son los carnes de identidad, que aquí se ve un poco mal, la fotografía está perdida, que causa un impacto extraordinario a los familiares cuando se les ha entregado estos materiales. Aquí tenéis el carnet de identidad, que es este, ¿no? que es igual que el que utilizábamos nosotros. Yo me acuerdo de este carnet de identidad porque yo usé este carnet de identidad, lo único que sí, donde ponía en mi caso Liputcua y pone la provincia que corresponde a la Sahara, es lo mismo. ¿no? Y también en otras las fosas encontramos estas bolas que parece que pueden ser como de un collar, que alguien ya nos había dicho, que recuerda a su padre cómo llevaba lo que aquí llamamos un rosario, que ellos le tienen puesto otro nombre para rezar en su propia cultura. Y aparecían todas, nos habló antes de que nosotros las encontrásemos hasta el color que tenían las bolas, porque él de niño recordaba perfectamente cómo jugaba con ese elemento que tenía su padre. Otros elementos, como lo el veis aquí, una cartera, en la cartera billetes de 100 pesetas y monedas las que utilizamos entonces. Tomamos entonces también así las muestras a los familiares de saliva. Utilizamos los documentos de cadena de custodia y nos trajimos aquí al laboratorio de la Universidad del Vasco solamente estas evidencias, no pudimos sacar los esqueletos, como os podéis imaginar, ¿no? y verificamos las identificaciones. Como hemos estado más veces, lo que sirvió todo esto es para poderlos enterrar en un lugar, pues en la misma zona. Es curioso, porque ese lugar se ha convertido en un lugar de memoria. A partir de ahora es un lugar de memoria, en manos de, de los saharauis, en zona de Sáhara Libre frente al disgusto y enfado que tenían los militares que ya se concentraron en la, esos centenares de metros y que nos estaban observando. Y aquí entra en funcionamiento una frase que yo alguna vez escuché y es que hasta los muertos tienen derechos. Tienen derecho a ser tratados de conformidad a sus normas, costumbres, tradiciones y religión. Los muertos tienen derecho a ser tratados de conformidad a sus normas, costumbres. Eh, y tradiciones. Bueno, se enterraron con el ritual que quisieron los familiares, en un acto que en el que permanecimos aparte, nosotros simplemente fuimos observadores. Esto fue muy emocionante, como siempre, se colocó esta placa, igual la han destruido ya, pero este es el lugar de memoria. ¿Qué hicimos luego? Pues presentar la información a la Minurso. Bueno, aquí nos ha explicado, pero hay un contingente de Naciones Unidas, con militares de todo el mundo, que vigilan que no haya conflicto armado. ...y que están moviéndose en helicópteros en la zona... ...la Minuso sabía que nosotros estábamos por ahí... ...y explicamos la información a la Minuso... ...que no le pasa desapercibida... ...pues esta documentación que nos la pidieron, etcétera... ...de todo esto se han hecho unas publicaciones... ...son accesibles... ...y aquí vemos para finalizar... ...algunas imágenes de otra de las fosas... ...que no es fosa... ...que es una mujer... ...que encontrarla ya es un milagro... ...pero los beduinos ahora están más adiestrados... ...y dan aviso porque comprenden que esto es importante sus objetos están dispersos por el viento apenas la enterraron. Lo que vemos es casi nada, casi nada, pero es esto, envuelta en una manta. Ahí estamos viendo el lugar. Algunas patologías esta mujer antes de tocar la fosa nos dijeron que estaba a coja y no podía seguir la marcha que fue hacia el éxodo, hacia el sur. Y encontramos pues bueno, hojas de afitar, que llevan el bolsillo, zapatos, etcétera, los anillos, pulseras, las monedas que tenía. ...más elementos de lo que puede ser propio de las mujeres saharauis... ...esto está hecho con conchas, que es un lugar del desierto muy alejado del mar... ...pero se ve cómo pasan tantas culturas que el objeto exótico que viene de la costa... ...pues tiene alguna utilidad, esto está hecho con pelo... ...y la enterramos en otro lugar de memoria, tal y como se entierra... A ...la diferencia entre cómo entierran a los hombres y a las mujeres. Bueno, esta sería una de las últimas imágenes... Para deciros que esta gente se merece, se merece eh, un trato porque es una injusticia absoluta. Yo no tengo la solución. Esto es muy complicado. Pero alguna vez hemos pensado que la solución siempre pasará por el discurso de los derechos humanos. Yo no sé cómo va a acabar este asunto. Hagan lo que hagan, lo que puedan hacer. Siempre tendrá que resolver esta parte que se ha ido quedando en el camino con ejemplos como el que vemos en estas imágenes, y hay más porque son más fosas las que hemos investigado, y hay más, más fosas que todavía no se han podido ni ver. La zona donde anduvimos está llena de minas, las minas las colocaron unos y otros, quitar esas minas es un, casi un imposible, no voy a decir, pero eso cuesta una barbaridad, poner las minas no costó nada. Una mina puede costar un euro, pero quitarla puede costar más de mil euros. Hemos estado en lugares del mundo donde hay equipos, normalmente africanos, que quitan minas. Eso es horroroso de ver. Y esto está lleno de minas. A ver quién lo resuelve. Un día vimos esta imagen, ¿no? Que ese pueblo saharaui parece que quiere ser arrancado del desierto como si no existiera y echado no sé a dónde. Y eso no ocurrirá. Yo finalizo diciéndoos que también hecho en falta que esta información que en algún caso ha servido a través del juez Ru de la audiencia nacional no pueda ser utilizada no por nosotros sino por otros profesionales que sí existen ¿no? en el mundo del derecho etcétera para aplicarlos en otras instancias yo no puedo ser bioquímico patólogo forense y además tener que ir a defender esto como un abogado utilizando el lenguaje de la legislación internacional ante una instancia europea y veo que este asunto no termina de estar bien resuelto. Me da pena, y esto aún me han criticado los saharauis, me da pena que se formen alumnos y alumnas en nuestra universidad, que están estudiando aquí derecho, enfermería o arquitectura, y que esos profesionales no, en los siguientes años, no estén precisamente con defendiendo o manejándose en, en ese terreno. Lo digo porque yo estudié medicina en la Universidad de Valladolid en los años 70 y recuerdo cómo había un grupo de palestinos que habían venido a estudiar medicina a Valladolid y aquellos palestinos están absolutamente articulados en su diáspora por todo el mundo. Aquellos palestinos sin teléfono móvil y sin internet saben exactamente qué otros palestinos estudiaban en la Universidad de Sevilla, en la de Barcelona o en la de Toulouse. Y resulta que hoy día, con toda la modernidad que existe, a veces nosotros estamos apoyando, que puede ser el problema del, del, de la visión colonial, ¿no? Estamos apoyando una cosa sin saber exactamente qué es lo que ellos quieren y necesitan. Aquí traemos niños y niñas en verano, y habría que también introducir, lo digo en crítica, el criterio de que todo lo que concierne a los derechos de las mujeres también necesita un impulso. Importante en ese mundo. ¿eh? Amén. ¿eh? De los profesionales que se han ido formando y que tienen que llevar las riendas de su propio futuro. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, eh, Laura, por la contextualización. Ahora, igual, podemos entrar en materia de una de las cosas que seguro que, que te has quedado con ganas de comentar. Y a Paco por. Por compartir con nosotros toda esta experiencia. ¿no? Eh, has empezado hablando de, de Reyes Mate y de, de, bueno, de, esa, de esa cita eh, en la que bueno, nos, nos, nos apela ¿no? a aquellos que no hemos sido víctimas, apela a que no seamos indiferentes. ¿no? O sea, es, eh, eso también lo dijo Joseph Steiner. ¿no? Eh, si, si, o sea, ser indiferente o quedarte fuera es al final es ser cómplice, ¿no? porque eh, ser indiferente también es tomar partido. Eh, y has, has comentado también aquí un testimonio que eh, aparece en el documental, ¿no? cuando en el documental eh, te entrevista Laura, el documental Provincia 53, eh, tú hablas de este niño ¿no? que al final se salva, pero es él el que os, os lleva hasta la fosa es el que eh, hace posible que, que ese sea el descubrimiento. ¿no? Entonces, eh, estos meses hemos comentado en el, durante el ciclo eh, la importancia de que el testigo se comprometa. ¿no? Eh, esa idea de que el testigo de la violencia nunca puede ser pasivo porque, o indiferente porque entonces se convierte en, en cómplice y también cuando ya tenemos un conocimiento, ese conocimiento eh, también nos... nos nos tiene que eh, invitar al, a la acción de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, claro, también nos, ha hablado, nos has hablado de que eh, hay eh, que un testimonio, no es lo mismo que una prueba, ¿no? Y, y al mismo tiempo, eh, por ejemplo, en el informe que hicisteis sobre la tortura, eh, o en esa entrevista que se grabó con Jonah Rech en su momento. Ahí el papel del, del testigo ¿no? es fundamental. Y yo creo que tú también, Laura, haciendo todo el trabajo que hicisteis de documentación para esto, eh, os basasteis mucho en los testimonios de los testigos. Entonces, me gustaría, porque claro, durante estos meses estamos hablando mucho también de las sociedades cómplices ¿no? y cómo nuestros silencios y nuestras desmemorias eh, perpetúan ciertas violencias, sobre todo cuando hablamos de estas violencias de masa que muchas veces se quieren ocultar. Entonces, me gustaría que empezáramos un poquito la reflexión un poquito por ahí, ¿no? ¿Qué importancia ha tenido para vosotros eh, es, o sea, la, la función del testigo, ¿no? Sí, eh, me parece fundamental y creo que enlaza mucho también con, con la cita con la que habría paco su, su exposición esta cuestión de que si alguien tiene derechos los demás tenemos deberes entre esos testimonios el, el deber de la escucha no porque yo creo que en el caso de los saharauis llevan mucho tiempo contando su historia la cuestión es cuánto la escuchamos y qué hacemos con ella hablaba paco también de evidencias dentro de las evidencias que hay aparte de las que se pueden encontrar en una investigación como la vuestra están también las de las legales no todo ese cuerpo de, de, de sentencias y de resoluciones internacionales que desde 1965 llevan diciendo, por ejemplo, que en ese territorio hay que hacer un referéndum. ¿no? Eh, son ya decenas de resoluciones que lo dicen. Hay otras, por ejemplo, otra también de la Audiencia Nacional, en este caso de Grande Marlasca, que decía o corroboraba en base a, a las evidencias también históricas y legales que... España seguía siendo de facto la potencia administradora porque no se había culminado el proceso de descolonización. ¿no? Hay muchas voces, para empezar por ahí, por la vía legal que llevan hablando décadas y que no se están escuchando, pero efectivamente los, los testigos y los testimonios también. ¿no? Y lo que ocurre también en el caso del Sáhara con, con esos testimonios es que precisamente ponen en juego esa... Relación, y por eso a mí me interesa tanto mirar desde ese enfoque de la memoria histórica, ponen en relación con nuestro deber ¿no? y con el deber que, que no ha sido atendido. Por ejemplo, el, el más célebre y primero de los desaparecidos saharauis, que es Mohamed Basiri, que desaparece en el año 1971 en unos disturbios en el Ayún cuando interviene la legión, y, y bueno, este es eso, ¿no? el, el primer desaparecido, digamos, reconocido. Bueno, esta historia es contada y contada y contada una. Y otra vez, ¿no? y están los testimonios de quienes estuvieron la última noche con él, y están quienes habían estado en esas manifestaciones y cuentan cómo venía la legión. Tenemos que escucharlos, tenemos que escucharlos. ¿no? Y también, no sé cómo lo, cómo lo verás, poco Bueno, en, en materia de testimonios, y eso se sabe en medicina forense, en lo que son víctimas, y voy a poner el ejemplo de la mujer que alega malos tratos, ¿no? violencia de género. Eh, es mucho más lo que se disimula que lo que se simula. Eh, pero, claro, pero hay gente que está pensando que esto es al revés. Cuando una mujer llega a urgencias y dice lo que tiene que decir a propósito de lo que pasó en la noche anterior, el médico no tiene por qué dudar ni poner en solfa el testimonio. Le corresponde mirar lo que exista como lesiones, establecer un diagnóstico y poner un tratamiento. Pero da igual si te has caído en una bicicleta, ¿no? Claro, pero pasa es que esto va a tener una repercusión en la que, en el caso concreto de la violencia de género, pues efectivamente alguien va a ser señalado con el dedo y entonces se va a defender diciendo eso es una mentira. Entonces se termina como invirtiendo la, la, la prueba, la carga de la prueba. Que sea si un jurista en la sala lo explicaría mejor que yo, ¿no? O sea, como, Algo así como diciendo: No, el que tiene que demostrar que no ha hecho nada es él. Uh -huh. que se ha portado bien es él, ¿no? Porque no tenemos ninguna razón para no creer lo que está diciendo ella. Y si viene un psicólogo y puede haber psicólogos en la sala, más interviene con su propia reflexión, análisis, etc., terminaría pudiendo saber cuál es el nivel de verosimilitud o certidumbre que tiene la mujer. Y entonces, igual, no poniendo en duda absolutamente nada de lo que ha ocurrido esta mujer, ha vivido este asunto. Eh, como los médicos no somos veterinarios ni ingenieros forestales, pues estamos un poco acostumbrados a darnos cuenta quién nos está tomando el pelo y quién no. Pero después cuando vas ante la autoridad a intentar defender, ¿no? yo creo sinceramente que esta mujer que llegó a las dos de la mañana y cuando dijo que la había pegado y le tiró al suelo y se reía de él de, de ella, perdón, y además se reía de la multa que le iban a poner esa frase, que no deja señal en lo médico Podría ser verdad, podría ser mentira, pero el médico o se la cree o no se la cree, pero lo normal es que se la vaya a creer. Y entonces, esto, cuando lo unimos a lo que son los testimonios de cosas que han hecho las autoridades, y ahí viene el tema de la tortura, oye, no veas cómo cambia. Ahí sí que entonces no es creíble el testimonio de una reche. Va, eso será lo que él dice, pero que quieres perjudicarnos, en realidad quieres prestigiar las fuerzas de seguridad. Y, etcétera. y nos metemos con un problema sorprendente, que a mí me supera porque se lo suelo decir a más de un forense. Vamos a ver, ¿a ti qué te ha parecido? O sea, ¿qué, qué? Llevas trabajando 25 años. Es como si me dijeras que un forense que lleva trabajando 30 años nunca ha visto un caso de violencia de género. ¡Qué raro! Ya, ya, ya es raro no que no te haya tocado. Y con los abusos policiales, sean como sean, al inmigrante y hechos por la por guardia municipal de mi pueblo o por quien te dé la gana, pues se suelen producir abusos. Excesos, mmm, tratamientos malos, malos tratos, eh, torturas mmm, leves mmm, y graves, podemos encontrarnos un poco de todo, pero ahí, sin embargo, parece que es más fácil descalificar. Como tú has aludido a ese informe, te tengo que decir que ha sido tristísimo ver las descalificaciones que han hecho en materia de tortura los gobernadores civiles que hemos tenido, que se han convertido en encubridores. Claro, o sea, ¿qué es quieres que te diga? O sea, si se estaba viendo lo que se estaba viendo en la audiencia provincial de San Sebastián, cualquiera de los trabajadores, incluyendo las jueces, decían, joder, claro que está ocurriendo, en fin. Mm, ah, ah. Y, y claro, sale el bocinazo del político de la época, que no, esto lo dicen para descalificar. Pues entonces ahí se produce un, un problema. Y, y podría ocurrir perfectamente que con todos los testimonios recogidos por Carlos Martín Berestián y, y su equipo... A propósito de las naciones de los derechos humanos, alguien, digo, desde Marruecos, dijera, ah, eso es lo que ellos dicen, pero eso lo han inventado todo. Entonces, es, es difícil salir de ahí. Nosotros lo tenemos que tener en cuenta por lo que estoy diciendo, la prueba testificada, la prueba documental, la prueba pericial. Y cuando por la prueba pericial sale algo mmm, contundente, pues te agarras a eso, claro. Uh -huh. En algunas de las cosas que hemos visto por aquí. Pues la prueba policial ha condicionado muchísimo el resultado final, a pesar de todo lo que se estaba diciendo. Si cuando muere Miquel Zabalza, pues tienes que esa misma noche, en ese espacio, hay tres detenidos, y los tres detenidos, entre otras, y, y Doya, que ha fallecido su novia, mm -hmm. Jonah Reche y el primo de Miquel Zabalza, Manolo Vizcay, dicen que les dieron más palos que una estera, pues yo soy de los que pienso que esos no estaban mintiendo, ni entonces ni ahora. ¿Eh? Vale. Pero siempre te encontrarás con que ah, pues eso no, no sirve para nada. Usted dígame dónde está el hematoma, ¿no? Pues si no hay hematoma, ni tiene por qué haberlo. Pues si tú lo tienes de pie a una persona tres días, hasta que se derrumba de cansancio, pues no vamos a encontrar nosotros ya dientes como se encontraban en otro tiempo. ¿eh? También hay que decirlo que aquí hemos hecho un tránsito que la gente sabe cómo manejarse. Pasamos de que eh, llegaba la gente con la camisa manchada de sangre al juzgado o bar ya, y eso ya no se ve. Hay otras maneras. Mm. Así que quiero decir con esto que no sé, son también como quizás otros profesionales, aparte de esa frialdad del forense que dice dos más dos son cuatro, ¿no? Todo el mundo sabe que dos más dos son cuatro, aunque en lo forense hay que interpretar, hay que interpretar qué significa cuatro en el hecho que se está discutiendo. Ya hay un espacio para otros profesionales que en un momento determinado, como tú mismo has escrito algunos libros. Que pueden hablar del problema en el País Vasco uh -huh. y, y, y de pronto pueden abrir los ojos hacia unos aspectos en los que no habíamos caído en cuenta. Uh -huh. Y se hace desde una novela o de pronto desde un documental. Eso ya está ocurriendo. Sí, y, y luego también yo creo que hay, hay una interpretación, por ejemplo, en todo el plano del, del testigo ¿no? y de, de quién ha vivido la violencia. Y esto lo hemos visto pues con la historia del holocausto y los supervivientes y con otros con otros contextos de violencia de masas eh, muy radicales, que eh, esos testimonios a veces tardan mucho en salir. ¿no? Sí. Y aunque algunos se repitan igual casi como cuentos eh, ¿no? en las comunidades, eh, también quedan dentro de una estructura discursiva que a veces es muy opaca. Y es a través de la interpretación, con conocimiento a veces de cómo funcionan las narrativas de trauma, con cómo también... Eh, quien escucha, ¿no? quien esté delante, eh, puede variar la forma del, del testimonio. Igual no los hechos en sí que se narran, pero sí la forma de narrarlos. Y eso, claro, puede abrir la posibilidad de entrar en, en esos testimonios, no ya desde esa comprobación exacta del hecho, etcétera, sino de más prestar atención al daño que ha hecho. Eh, o, o qué secuelas psicológicas se ha dejado en esa persona que está contando algo que es traumático y que muchas veces no responde a una narrativa de memoria, podemos decir, lógica y normal, ¿no? sino que la forma de contar también a veces hay que analizarla para saber qué hay detrás ¿no? de todo eso. Entonces, sí, yo creo que, que cuando hablamos de este tipo de violencias, para entrar en ellas no... No nos vale solo una disciplina, ni la histórica, ni la forense, ni la eh, filosófica, ni la antropológica, o sea que tiene que ser una combinación eh, de saberes ¿no? que, que nos que, que puedan pues eso, dar cierta, cierta luz. Es que además, creo, Edurne, ¿no? en, en este caso concreto de lo colonial, eh... Una de las características de, de, del, del poder colonial pasa por quitar la capacidad de hablar y quitar la legitimidad y quitar la, la credibilidad al, al colonizado. ¿no? ¿Desde qué estructuras, eh, desde qué lugares se podía decir ese testimonio? Si, para empezar, quien te está preguntando... Viene de esa misma estructura no resuelta, ¿no? Desde, desde la que se te quitó la palabra, desde la que se te quitó la agencia. Esto no, no solo me refiero al caso del Sáhara, me refiero en general. ¿no? Hablabas sí, entonces... de, de otros casos al principio. Entonces yo creo que ahí esa es una de las claves también, recuperar la propia posibilidad de dar ese testimonio, eh, que, que esa parte de, de historia pueda articularse y encuentre la, la manera de hacerlo precisamente dado que está entrando en, en, en una lógica que ya en sí misma es impuesta no entonces en estos casos y precisamente ahí como, como decía paco también la entrada de otros lenguajes de lo literario de lo artístico la, la recuperación de, de otras vías ha sido fundamental y por ejemplo las narrativas de vida uh -huh. dentro del contexto colonial han sido, han sido claves ¿no? y, el, y la autobiografía como género definitoria también en las literaturas eh, poscoloniales por, por esto mismo no por recuperar las propias historias y, y darles esa legitimidad sí, sí, todas esas narrativas del yo que son tan comunes en bueno, el norte de áfrica y claro. muchísimo bueno, es todo, todo un género otra de las, de las cuestiones también que hemos o sea, que han salido durante durante estos meses y que está relacionado con con lo que estáis comentando hoy, la cuestión de la desaparición, ¿no? que tú has mencionado eh, brevemente, Paco, como una de esas formas fundamentales de, de la violencia, una de las más crueles, ¿no? porque causa un daño psicológico tremendo a las personas que quedan detrás, eh, práctica común en Latinoamérica, en España, por supuesto, que todavía tenemos eh, más de 100.000 desaparecidos, en el, el Sáhara Occidental, y claro, es un tipo de violencia que... Que perpetúa el crimen en el presente. ¿no? Entonces, ahí, eh, claro, por una parte, Paco, yo o sea, sigo tu trabajo eh, muchísimo con mucha admiración. Me pregunto qué supone eh, para ti como profesional enfrentarte constantemente con, con la evidencia de esa violencia tan terrible en las fosas, esas personas que murieron tal y como murieron con esa violencia, y las familias que están fuera. Y, y Laura, tú también tuviste experiencia, eso, por ejemplo, con la historia de Basir, todos los familiares que entrevistasteis. O sea, ¿qué supone para vosotros también como testigos? Porque vosotros sois testigos también de ese sufrimiento, de ese dolor, y, y tú, Paco, lo has vivido durante, durante años y años y años, constantemente. Bueno, es que... Eh... Yo voy a decir que yo me dedico a esto, ¿no? Claro. Eh... Yo recuerdo a un compañero mío de clase al que la Boria Ciela me trayó en mi pueblo cuando teníamos 16 años. Como recuerdo a mi profesor de traumatología que ETA asesinó. Como recuerdo a mi compañero de profesor en el Instituto de Criminología que fue asesinado por ETA. Como recuerdo el día en que a mi compañero médico forense en esta ciudad le puse una bomba. O sea, ...esto ha sido así todo el rato, todo el tiempo, ¿no? Los médicos forenses, por otra parte, estamos todo el tiempo interviniendo en conflictos humanos... ...a diferencia de un pediatra o un oftalmólogo... ...el médico forense siempre está en conflictos humanos... ...y seguramente te vas acostumbrando... ...lo que puedo recordar de algunas de las exhumaciones... ...pues en cada una de ellas hay una novela... ...y hay un guión cinematográfico y lo que queráis, ¿no?... Imagínate lo que significa, en, voy a hablar de una fosa en la que yo no estuve, pero unos compañeros sí, en la que están recuperando el esqueleto de una mujer, esqueleto que era persona, o sea, por lo tanto, estaban recuperando a una persona enterrada clandestinamente después de haber sido asesinada, y encontraron el pendiente en el lugar donde las mujeres llevan los pendientes. Y según encontraron el pendiente a un lado, enseguida se pusieron a buscar el otro pendiente al otro lado. Y los familiares que estaban a tres metros dijeron, no, no busquen el otro pendiente, el otro pendiente lo tenemos en casa. ¿Cómo que lo tienen en casa? Sí, porque cuando se la llevaron detenida tenía un problema de infección y aquel pendiente quedó en casa. Que quedó en casa como testamento único de lo que aquella mujer podía legar a sus descendientes, que habían guardado como, como un caudal. Y que 80 años más tarde, porque ocurrió que al día siguiente de esto, trajeron el pendiente de casa. Y juntas, el pendiente que ha estado 80 años en casa, con el que estaba en la fosa que se ha encontrado, fíjate. Eso hay que saber escribirlo, claro. Pero quizás uno de los testimonios que a mí más me ha impresionado es el de una mujer en una estimación que estamos haciendo en Toledo. Era su padre el que estaba en la fosa y nos dijo: Yo de niña creí que mi padre era un rojo, violador, ladrón, asesino. Me lo creí entero. ...y tenía nueve años y seguía creyéndome... ...tenía once años y me lo seguía creyendo... ...creía de niña entonces que estaba muy justificada... ...al que fuera huérfana y que hubieran asesinado a mi padre... ...porque era lo que era... ...pero de pronto me empecé a hacer mayor... ...y me di cuenta de que por qué le castigaban a mi madre... ...por qué le pegaban a mi madre en el pueblo... ...si mi madre era una buena persona... ...y eso sí que lo veía yo... ...mi madre no era una mala persona... ...y por qué le pegaban en el pueblo... ...quiero decirte con esto, deciros que adquirió la conciencia de la injusticia a través de ver el sufrimiento de su madre y cuando ya tenía 16 años y a mí alguien me ha engañado. Y entonces te hacía esta reflexión, que es muy interesante porque hasta eso ha podido ocurrir, ¿no? que llegues a pensar que se lo había merecido y sin embargo, como continuó la desgracia de la guerra civil, no solamente la guerra civil, sino que es la dictadura, que encima su madre, ¿por qué se tenía que cambiar de acera en el pueblo? ...cuando venían otras mujeres que le insultaban... ...y ella ya tenía 11, 12, 13 años... ...y veía esto... ...o el otro ejemplo de un señor... ...en una asimilación en Burgos... ...que vino de Madrid... ...porque tuvieron que huir del pueblo a Madrid... ...después le fue bien en la vida... ...y le decía bueno... Los, eh, ...la ilusión de mi padre es que... ...se ha cumplido en la siguiente generación... ...la de los nietos... ...porque mi hija estudió ingeniería de caminos... ...tengo un hijo que es economista... Y ...esa cosa ¿no?... Y qué es lo que les había ocurrido que cuando matan a su padre, pues este niño pequeño huérfano iba todos los años a la fosa al monte a llevar unas flores con su madre. Imagínate en Burgos, en toda la estepa, una mujer con un niño cogidos de la mano con unas flores que van a la fosa. Bueno, pues en una ocasión en el pueblo les apedrearon, les apedrearon, y les sacaron apedradas. Y entonces cuando su madre decidió irse a esa parte de Burgos a Madrid y luego pues la vida pues en cierto modo, a este chaval convertido en hombre le fue bien, ¿no? Y hacía esta reflexión: que el momento más horroroso de su vida no es saber que eres huérfano porque le han matado a tu padre, sino el momento en que les estaban apedreando y salía corriendo con su madre, que eran dos personas indefensas, ¿no? No tenían nada, y habían hecho nada malo. Bueno, y así, así todo el rato. Todo el rato te vas cargando de un montón de recuerdos, yo no puedo escribirlo, no, no. no. Tengo el título de mi novela, pero no sé escribirla. Si te lo digo, lo escribes tú. Sería algo así como que lo, los muertos no sufren. Los muertos no sufren, sufrimos los vivos. Y, y etcétera, después. etcétera. Es, es infinidad. Quizás otras personas que han participado en el equipo tienen otras vivencias. ¿eh? Pero es verdad que cuando viene un chaval o una chavala que le interesa la genética, el ADN nuclear y el ADN mitocondrial, en fin, viene con ese cuento. Y ve la fosa. Y ve la carga de humanidad que hay allí y ve a los familiares y tal, se le va de la cabeza eh, la cosa esta científico-técnica y se le queda lo otro. Y eso igual también ha servido para que muchas personas de la universidad que quieren venir, no tenemos sitio para atenderles, gente joven que, que nos van a reemplazar, por cierto, a veces he pensado, y algunos de, de estos alumnos son cirujanos hoy día en el hospital, etc. Y una vez cuando me encuentro con ellos en me dicen paco tengo un recuerdo de los seis años de estudios de medicina es aquel día en que fuimos oh, a mí eso me hace me da una alegría enorme claro, de no sé si te he respondido pero bueno sí no pues esa relación con claro con, o sea, tú lo que haces es o sea, tratar el, lo que queda de esa violencia dentro de la fosa. Pero es que lo que queda de esa violencia también está fuera de la fosa, que son los familiares y que siguen. O sea, el proceso de desaparición, si es cruel, es por la violencia que continúa en ellos. ¿no? Que eso también. Yo, para rematar esto, te diré que suele pasar una cosa en las fosas que no la ves en otros lugares. Y es que los familiares eh, y los hombres también lloren de alegría. Yo muchas veces he pensado. Los hombres nunca tenemos opción ni oportunidad de llorar de alegría. Las mujeres sí. Por ejemplo, hay mujeres que al dar a luz lloran de alegría. Fíjate tú, ¿eh? Llorar de alegría. Bueno, pues en la fosa hay veces que los familiares lloran de alegría porque es un momento que han tenido la oportunidad de ver. Les produce la satisfacción de decir, bueno, yo he hecho lo que me quedaba pendiente en la vida. Eh, pueden pensar qué pena que mi hermano se murió hace un año y no la he podido ver. Y lloran de alegría, esa mezcla entre que cómo habría sido nuestra vida si esto no hubiera ocurrido, qué injusto fue aquello hacer, eh? y al mismo tiempo la alegría de tener la oportunidad de verlo. Encontrarlo, claro. Eso también sería como título para una novela, ¿no? <laughs> Una de las, de las vivencias así que más nos llamó la atención cuando hacíamos las entrevistas para el documental de Provincia 53 fue una mujer que nos encontramos que tenía un montón de historias de desaparecidos en su familia de distintos tiempos, ¿no? porque algo de lo que ocurre en el Sáhara es que van acarreando eh, muchos episodios sin resolver. ¿no? Yo hablaba un poco del, del tiempo más lejano, ese primer tiempo más colonial. Pero es que eh, después llega ese momento en el que el nacionalismo nace y es reprimido. Pero es que después, en el año 1975, cuando España se va, lo que ocurre es un éxodo eh, que durante los primeros años del, del 76 va llevando a quienes huyen de la ocupación marroquí, ¿no? a quienes se van a los territorios de Argelia, donde les eh, dejan el espacio para poner sus campamentos de refugiados. Bueno, en ese éxodo eh, se producen, por ejemplo, bombardeos de fósforo blanco, de napalm, mueren 2.000, 3.000 personas, ahí hay muchísimos desaparecidos, pero es que desde ese momento, desde el 76 hasta el 91, hay una guerra. Y también ahí vuelve a haber un montón de, de desaparecidos, ¿no? Esta mujer nos contaba y e iba teniendo eh, familiares que habían desaparecido en cada uno de esos momentos. Y algo que nos llamó muchísimo la atención es que, claro, bueno, ella vive en los campamentos de refugiados de Tinduf. Eh, que para quienes no los conozcáis, bueno, pues, pues tienen, digamos, siete eh, departamentos o siete campamentos diferentes. Entonces están aislados, un poco aislados entre sí. El contacto, como podéis imaginar, no es superfluido. Quiero con esto decir que, por ejemplo, esta mujer no sabía nada de procesos como el que habíais hecho vosotros, ¿no? Y cuando ella nos contaba todo esto y nosotros le contábamos que había una gente buscando, que había una gente que había exhumado y que había además en España mucha gente también buscando a sus desaparecidos y demás, esta mujer se emocionaba muchísimo y no daba crédito al sentir como esa compañía, ¿no? porque ella sí sabía que muchos de sus compatriotas, que muchos otros saharauis también buscaban. Pero no había tenido ocasión hasta aquel momento de decir, ah, que en España también, que en España también hay gente buscando a sus desaparecidos. Y esa sensación de compañía ¿no? en, en ese proceso y cómo le emocionó eso para nosotros fue como muy, muy llamativo, porque a veces quizá pensamos, bueno, como que estas cosas ya las sabemos, ¿no? Y que quienes están afectados saben que este recurso existe. Bueno, no siempre o no en todas partes. Y, y, y el darse cuenta de que quizá podía llegar a ese momento de, de encontrar, no, fue muy, muy llamativo también. ¿no? Hace unos pocos días se ha celebrado un homenaje en Valladolid a familiares, etc. Y la han llevado una mujer a la que conocimos nosotros porque tiene parientes aquí en Irún, creíamos que era una leyenda, se llama Esperanza Pérez, es de Palencia. Ella vivió en el exilio y tiene en su familia 15 desaparecidos, entre ellos su padre. ¿no? Cuando muere Franco y vuelve del exilio ha estado trabajando en Europa y tiene recursos económicos para poder vivir, se gastó 300.000 pesetas y con sus propias manos exhumó a 150 personas en Palencia y logró encontrar a su padre. ¿no? Parecía que era una leyenda, la mujer pues una mujer enérgica y ella en lo que le grabamos en vídeo decía, pero a mí ¿quién me puede impedir que yo pueda recuperar los restos de mi padre? ¿Pero quién se opone? Bueno, pues hasta el partido político en el que ella militaba le recomendó que no lo hiciera, para por si acaso. Estuvo, la pobre y le vino encima, llegó un momento en el que fue a donde la vivienda del que había asesinado a su padre y le dijo, mire, a mí no me van a hacer más de lo que ya le hicieron a mi padre, pero usted no me dice dónde está enterrado, etc. La agarró de la solapa, intervinieron algunos vecinos y tal y cual, pero ella encontró a sus descendientes, y hasta parece mentira, ¿no?, que no fuera en aquel momento, y la culpa la tenemos todos, de nuevo, no fuera auxiliada por autoridades, por profesionales, etcétera. También en este asunto andamos tarde, porque no teníamos preparación, o teníamos miedos, o, o, o no lo sabíamos. Yo, de hecho, personalmente, yo no sabía que había tantas fosas. ¿Cómo es posible que en San Sebastián, en el puente de hierro de San Sebastián, hayamos encontrado dos fosas?, algunos eran trabajadores del ayuntamiento de San Sebastián, los hemos identificado aquí, enfrente, aquí en Amara, aquí al lado, y etcétera. Yo, yo no, no, no pensaba que podían estar y en Zaldivia, y en el otro y así, así andamos, ¿no? En todas partes, quiero decir, incluyendo el protectorado español de Marruecos, donde hay funcionarios republicanos que están enterrados que todavía están pendientes de ir a buscarlos. Sí, hay, hay varios. Cementerios, sí. bueno, que, que, Túnez, son clandestinos, también hay, ¿no? que en Túnez, en Argelia, son, son fosas de, de campos de concentración donde estuvieron los republicanos españoles. Bueno, eh, yo seguiría preguntándoles mil, mil cosas, pero he, he prometido que abriría, eh, dejaría un tiempo para que ustedes, si quieren, puedan comentar o preguntar. No sé si hay